Muy buenas noches, doctor Carvajal. Buenas noches a los participantes. Doctor, cuando guste usted puede iniciar la clase, ya está siendo grabada. Buenas noches, Eduardo. Gracias. Muy bien, ahora estamos con la tercera semana. Ya vamos a abordar hoy día el consentimiento informado. Vamos a ver que hay algunos principios bioéticos para hablar del consentimiento informado. Primero tenemos que respetar el principio de autonomía del paciente, el principio de no maleficencia del médico y la relación médico-paciente, hay un principio de beneficencia. Perdón. Y en el principio de la sociedad está el de justicia. Entonces, ¿por qué es importante tener una buena relación médico-paciente o el personal de salud con el paciente? Primero, porque podemos hacer diagnósticos más precisos por la enfermedad. Tenemos una mejor anamnesis, tenemos un mejor interrelación y diálogo con el paciente. Motivamos al paciente, incluso a la familia, lo mayormente posible para seguir el tratamiento, para dar mayor información, para hacerlo copartícipe de su estado patológico. Vamos a elaborar definitivamente mejores expedientes clínicos. Y porque el paciente y sus familiares podrán valorar mejor nuestro trabajo. Entonces, ya hablando del consentimiento informado, ¿qué es el consentimiento informado o para qué lo hacemos? Primero, el consentimiento informado es la autorización que da el paciente para seguir cualquier procedimiento. ¿Y qué elementos constituyen un buen consentimiento informado? Brindar toda la información necesaria al paciente y a la familia. Cerciorarnos de que el paciente ha entendido la información adecuada haciendo un feedback, preguntándole e incluso llevándola a que nos diga lo que nosotros le hemos explicado. El procedimiento, los beneficios, los riesgos, las complicaciones que podría haber, los elementos negativos que podría haber contra los positivos. O sea, tener una información franca para el que el paciente pueda ser corresponsable y decidir adecuadamente si lo quiere o no hacer este procedimiento. Y después de la información que le he dado, el feedback que he logrado, entonces dejar que el paciente y su familia analice esta información, porque se supone que estamos hablando de procedimientos programados, sin someter a coerción, tener una influencia, persuasión, intimidación sobre la decisión del paciente, sobre el procedimiento que vamos a hacer. Entonces, el consentimiento informado es la aceptación, también puede ser la negación, de una intervención médica por un paciente en forma libre, voluntaria y consciente. Después de que el médico ha informado la naturaleza de la intervención, con los riesgos, con los beneficios, con alternativas posibles, sus respectivos riesgos, las complicaciones que puede haber o no, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿cuáles son los elementos de un buen consentimiento informado? Primero, la voluntariedad que tenga el paciente para someterse a ese procedimiento. Segundo, información suficiente. La que yo le brindo y la que le voy a preguntar en un feedback para que me pueda decir lo que yo ya le he explicado. Proceso libre, no coaccionado, no manipulado, para decidir de acuerdo a sus valores, a sus creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso continuo, es un proceso comunicativo, totalmente libre, prudencial, que obviamente siempre tiene que haber un apoyo escrito, puede haber incluso esquematización y demás de toda esta explicación. Entonces, tiene que haber información suministrada, información entendida, o sea, el feedback, para que podamos tener, ¿qué? Una decisión acertada. Eso está en la parte médica, en la parte odontológica, en la parte del personal de salud en su conjunto, todos los profesionales que formamos parte del equipo de salud. La Constitución Política, en su artículo 44, perdón, ninguna persona podrá ser sometida a cualquier intervención quirúrgica, examen médico, pero también dice de laboratorio, sin su consentimiento o la de terceros legalmente autorizados, o sea, los tutores naturales o los que tengan un poder notarial. Pero aquí hay una salvedad, salvo peligro inminente de la vida, riesgo de muerte. Cuando la persona está con peligro de vida, ahí no necesitamos consentimiento informado. Si una persona está en paro cardíaco, está en un shock hipovolémico, etcétera, no vamos a necesitar consentimiento informado. Podemos intervenir en emergencias tranquilamente. No hay problema de aplicar consentimiento informado. Y el segundo parágrafo dice que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Entre el consentimiento informado, si el paciente, ya sea por la condición física o mental, por ejemplo, no puede firmar el consentimiento, lo puede hacer un familiar cercano que tenga autoridad para hacerlo, pero si el paciente es entendible, se puede tomar la huella digital fuera de la firma como testigo o como otra persona autorizante cercana a la persona. Pero podemos tomar la huella digital, podemos sacar una fotocopia de cédula de identidad que vaya engrampada al consentimiento informado en estas situaciones. Ahora, en situaciones de emergencia, el personal de salud podrá actuar sin el consentimiento del paciente. Si bien ahí dice urgencia, tenemos claro que es una emergencia, porque ante la urgencia posiblemente sí necesita un consentimiento informado. Tenemos claro que la emergencia es cuando está en riesgo vital, cuando el riesgo del paciente de vida es el primordial, cuando hay una alta probabilidad de muerte. Ahora, en la de urgencia no hay un riesgo vital, pero sí hay un riesgo de mayor rapidez de tratamiento que el habitual, ¿ya? Entonces, en situaciones de emergencia, el personal de salud no requiere consentimiento informado del paciente. En los casos que la ley entienda que el paciente habría deseado ser tratado, o sea, no hay eso. O sea, ante un riesgo vital, cualquier establecimiento de salud de los tres subsectores, público,
seguridad a corto plazo privado, y así lo dice la ley 1152, puede ser atendido sin consentimiento informado. Ahora, ¿cuál es el objetivo o los objetivos del consentimiento informado? Lo vamos a ver desde tres aspectos. El ético, lo que habíamos dicho al principio. El respeto a la autonomía del paciente, a la autodeterminación del paciente como un derecho por parte del paciente y un principio bioético irrenunciable. Un objetivo técnico-científico es la evaluación y el manejo del riesgo. Si el riesgo es vital, si hay una emergencia, no necesito el consentimiento informado. Si es programado, constitucionalmente dice que yo tengo que actuar, sea odontólogo, sea médico, ante cualquier procedimiento diagnóstico, de tratamiento y demás, incluyendo laboratorial, así lo dice el artículo 44, se necesita el consentimiento informado. Ahora, desde un principio jurídico, es un elemento probatorio de alto valor de aceptación de los riesgos informados, de las consecuencias del paciente en caso se lo necesite. Entre el consentimiento informado, el médico no expondrá a su paciente a riesgos obviamente injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar tratamientos médicos, quirúrgicos, que considera indispensables y que sin ese no podría cambiar o mejorar el proceso salud-enfermedad y que pueda aceptarlo física o psíquicamente. Explicará al paciente, a su familia o responsables las consecuencias anticipadamente. Lo que habíamos dicho, beneficios del procedimiento, riesgos, aspectos positivos y negativos del procedimiento, si hay complicaciones, cuáles podrían ser, y si no se hace, qué complicaciones o secuelas podrían quedar. O sea, eso tiene que estar claro, porque jurídicamente el consentimiento informado es una forma de contrato de trabajo. Por eso el consentimiento informado no puede ser el interno, el residente, la enfermera, no. Ni siquiera el médico de emergencia, es el médico que va a realizar el procedimiento. Si es en emergencias, perfecto. Si es una cirugía programada, lo tiene que hacer el cirujano. Obviamente, el anestesiológico lo hará el anestesiólogo, que es otro consentimiento aparte. ¿Cómo se debe informar? ¿Cómo se debe explicar para un consentimiento informado? Primero, un lenguaje directo, breve y simple. No ser andar con vueltas. Es concreto, directo, breve y simple. Bueno, al hablar no va a presentar patologías, o sea, palabras abreviadas ni términos científicos. No le dirá TAC, el ITO, o sea, no. O sea, nadie habla con abreviaturas. Si tratamos, evitemos de escribirla en el expediente clínico, menos que la vamos a hablar. Tenemos que adecuarnos al nivel cultural y al nivel de... Una cosa es cultural y otra es el nivel de instrucción que tenga el paciente. ¿Ya? No debería superar el nivel de entendimiento de alumnos de educación primaria. No es suficiente con entregar la información escrita. No es suficiente dar el consentimiento informado. El médico debe explicar convenientemente al paciente, a los familiares, y si hay un profesional médico, entre los familiares mejor. Esta explicación no la debe hacer en la sala o en los pasillos. Debe tener pues un ambiente privado, donde no estar explicando el consentimiento informado y se pone a charlar con otro colega o se encuentra con otra persona o habla al celular, no. Debe haber un ambiente adecuado para explicarles y obtener el consentimiento informado. No hay tiempo. Debe tomarse el tiempo suficiente para dejar que analicen
que piensen, que reflexionen para la aceptación o negación por parte del paciente. Y bueno, consejo de la familia, como nosotros conocemos un poco la idiosincrasia de nuestra población. ¿Quién consiente? ¿Quién es capaz de autorizar, de consentir este procedimiento? Si el paciente, o sea, obviamente la normativa y la constitución que establece que sea el paciente el que pueda consentir, autorizar este procedimiento. Si no es así, en orden decreciente de la prioridad, son las personas que se encuentran autorizadas en este orden. Puede ser el cónyuge no divorciado o la persona que conviva con el paciente con una antigüedad no menor de 3 años en forma continua o ininterrumpida. Ese es el cónyuge o conviviente con una convivencia mayor a 3 años y que el cónyuge no se encuentre ni separado ni divorciado. Cualquiera de los hijos mayores de 18 años. Cualquiera de los padres, padre o madre del paciente. Cualquiera de los hermanos mayores a 18 años. Cualquiera de los nietos mayores a 18 años. Cualquiera de los abuelos. Cualquier paciente consanguíneo hasta el cuarto nivel, inclusive cualquier paciente pariente por afinidad hasta el segundo grado, inclusive. Este ya creo que requeriría ya un poder notarial para hacerlo. En caso de imposibilidad de recurrir a los anteriores, puede ser una persona conocida, amiga, que en forma cotidiana se encuentre a cargo del paciente o la atención del mismo. Ya, esto, pero mejor si tiene un poder notariado o si lo va a poder regularizar posteriormente. Si pese a todos los anteriores no es posible, puede habilitarse por autoridad competente, judicial, que autorice este procedimiento. Va a llevar más tiempo, pero hay que seguir los pasos. No dice que el abogado de la institución, que la trabajadora social de la institución, que el director de la institución consientan como si fueran familiares. En ninguna parte de acá dice eso. Si no tiene familia, dice clarito, autoridad judicial. ¿Quién hará el trámite? Trabajo social, si es que ese hospital lo tiene. O asesor jurídico si lo tiene, pero no es que el asesor jurídico, el director, trabajo social, el jefe de servicio autoricen, porque no son las personas competentes para autorizar un procedimiento, para consentir un procedimiento. El consentimiento informado se produce cuando el paciente tiene la capacidad cognitiva y volitiva de aceptar o rechazar un tratamiento o un procedimiento médico o odontológico o dentro del personal profesionales de salud. Pero siempre que después comprenda la información. Y como yo me menciono de que comprenda el feedback, que me explique lo que yo le he explicado y yo ya sabré si me ha entendido y dejarlo decidir. La información, ¿cómo se debe dar la información? Les vuelvo a repetir. Clara, comprensible de acuerdo al nivel de instrucción, más que el nivel cultural. El nivel de instrucción, porque puede que su nivel cultural yo no lo conozca. General, gradual, ser concreto y relevante, ser veraz, no sea mentiroso, sea veraz. Si necesitas repetir, sí, pero no sea vueltero y repetitivo, eso quiere decir. La información es personalizada en un ambiente, por lo menos, que se pueda personalizar y que no esté otros factores que le estén interrumpiendo. Este consentimiento informado, le vuelvo a repetir, no lo hace el residente ni el interno. Lo tiene que hacer personalmente el médico que va a hacer el procedimiento y que además conoce porque está programado.
requiere tiempo y lugar adecuados, un ambiente adecuado. ¿Sí? El consentimiento libre, previo e informado está fundamentado en una relación directa con derechos territoriales, socioculturales, etc. ¿Es un derecho humano vital? Sí, tener la información y tener derecho a la salud. Participación en todas las decisiones del Estado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco de la Asamblea. Ahora, el consentimiento informado, desde el punto de vista civil, es contractual. Implícito si se inicia el tratamiento de un paciente, pero es formal porque la Constitución dice que debe estar escrito de por medio. ¿Cuándo va a ser implícito? Cuando hay una emergencia, cuando la vida del paciente corra peligro y se haya iniciado procedimientos y tratamientos, bueno, ahí vamos a tener un consentimiento informado implícito. Porque no le va a estar explicando a una persona que está en paro, ¿no es cierto? O una persona que está desangrando. O sea, mientras le explique el consentimiento, ya va a ser el levantamiento legal del cadáver. O sea, hay que tener lógica. Entonces, ese es implícito. El formal es cuando es programado y siguen los pasos que les he explicado hasta ahora. Entonces, el consentimiento implícito, lo que acabo de decir es, paciente inconsciente que requiere tratamientos de emergencia. Obviamente se basa en el supuesto de que el paciente va a aceptar si estuviera consciente. Obvio, ¿no ve? O sea, no, ninguno va a rechazar y decir, deberían dejarme morir. O sea, no sé qué he querido suicidarse. Obviamente cualquier paciente que esté en el estado de emergencia, en donde hay riesgo vital y justamente, si estuviera consciente, aceptaría ese procedimiento, entonces es obvio. Y si se aplica a pacientes que rechazan inicialmente y posteriormente pierden el estado de despierto razón, o sea, puede que sean inicialmente conscientes, lo rechacen, pero después entran a emergencia, o sea, inconsciencia, estado de shock. Cuidado, pues, colegas. Ah, no, primero no ha aceptado, ahora yo he hecho lo ofendido, no lo atiendo. No puede hacer eso. Puede que al principio inconscientemente no estaba aceptando, pero en el momento que pone en riesgo su vida, usted tiene que hacer el procedimiento. En todos esos casos, el consentimiento informado es un contrato implícito. ¿Qué recomendamos? No sé si siempre, pero recomendaciones. Primero, diligenciar una consulta prequirúrgica al momento de definir una cirugía. O sea, no estamos siendo preanestésica, prequirúrgica. No sé si se mantendrá en el Hospital Santa Bárbara. Había un consultorio para hacer consultas prequirúrgicas. ¿Cuál es la diferencia con la preanestésica? En la prequirúrgica tomamos ya función renal, función hepática, valoración cardiológica y demás. No la tradicional visita del anestesiólogo, preguntas y ahí sería, eso sería todo. Había una consulta prequirúrgica. Ya la doctora Melissa, le veo por ahí, en la fase de preguntas me confirmará si eso existe y no hayamos retrocedido. Diligenciar por el médico tratante. Incluir riesgos inherentes y previsibles. No firma solo el paciente y con eso se entra el procedimiento. Debe firmar el paciente, el médico y mejor si hay un testigo. ¿Ya? Los pacientes de difícil comprensión o que no saben leer, o que chuistas, porque no todos nosotros somos quechua. Entonces tendrán una persona que sirva de testigo y que pueda explicar al familiar y al paciente el procedimiento que estamos pensando hacer. ¿Ya? Describir procedimiento principal,
y secundarios. Si el paciente no sabe firmar, lo que les he dicho hace rato, la huella digital es suficiente. Entonces, en el diligenciamiento de los documentos de consentimiento informado, usar lenguaje local, normalmente el español, pero tú puedes utilizar el quechua o el guaraní, que está en nuestra región, en Chuquisaca, en Aymaras, en la parte de La Paz y Oruro, ¿ya? Redactar con un nivel de lectura apropiado, ilustrar concepto de imágenes, o sea, si tiene que hacer dibujos, hágalo. Vamos a ver que los formularios inicialmente trabajados, además que los formularios usted, lo tiene usted en la norma del consentimiento informado en anexos, lo único que tiene que hacer es adaptarlos a su hospital. O sea, no vamos a crear nada, ya está estructurado. Realizar traducción o retroalimentación. Bueno, y la prueba piloto se supone que ya, eso es cuando un formulario lo estamos aplicando. No es consentimientos informados. ¿Lo firma o lo lee? Miren cuántas hojas son. ¿No? Como en los contratos chiquititos que nos hacen en el banco y en los colegios, que tenemos que firmar porque ni con lupa está y en la letra chiquita donde nos pescan. Esto no es un consentimiento informado. ¿Lo firma o lo lee? Normalmente, ¿qué hacemos? Lo firmamos, ¿no? Cuando estamos en créditos y demás, o tarjeta y demás, no nos ponemos a leer a detalle. O contratos de trabajo, también no nos leemos a detalle. No podemos hacer persuasión o coacción. No podemos, podemos absolver todas las dudas posibles con la ayuda del poder. Y no podemos mentir. Miren, le va a hacer tacto, dice, pueda que siente un poquito de incomodidad. Miren ese dedo. ¿Ya? No mentamos. Muy bien. Tenemos que hacer respeto del secreto profesional. Esto está en el Código Penal. La violabilidad del secreto profesional es un delito en Bolivia. Entonces, el secreto profesional es la obligación de no revelar aquello que en el ejercicio de la profesión nos han contado. Es como el sacerdote. En la anamnesis, en los antecedentes, usted no puede ir a contar a medio mundo después de que salga su paciente. ¿Cuándo queda relevado el consentimiento informado? Cuando le solicitan un certificado médico, que ya lo hemos visto. Entonces, violar el secreto profesional es un delito. Está en el Código Penal. Entonces, el secreto profesional es la obligación ética que tiene un médico, que tiene un personal de salud, de no divulgar ni posibilitar que se conozca de forma directa o indirecta la patología, el proceso salud-enfermedad. Ya, sobre todo si usted lo obtiene durante su actividad profesional en salud y la vida de del paciente o de su familia. Otra cosa es cuando esté en un café y le chismeen sobre la salud de alguien. Bueno, yo personalmente no lo haría, pero todavía ahí puede chismear. Pero en el ejercicio de su profesión, cuando usted está haciendo consulta, no puede repetir ni divulgar estos aspectos. Este concepto se extiende a los estudiantes de medicina, al personal administrativo, enfermeras, biotecnólogos, todo el personal de salud. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con los estudiantes en estas prácticas. Ya están normadas, ¿no? Algunos formularios de consentimiento informado, esto lo hemos aplicado en Santa Bárbara. Lamentablemente creo que ya han cambiado el colorcito. Teníamos ese color en la primera sección.
Entonces, por ejemplo, lo primero que se le preguntaba, ¿acepta usted la presencia de estudiantes o personas en formación atendiendo que es un hospital universitario? Entonces, sí o sí, siempre que las personas sean pocas, me examine una sola y se respete el pudor o la privacidad. ¿Acepta usted voluntariamente ser internado? Claro, porque puede que no quiera, puede que sí, puede que por obligación a la enfermedad COVID-19 tenga que ser internado. ¿Sí? Si usted desea usted ser informado con todo lo que acontezca en el curso de su enfermedad, obviamente que sí, ¿no? No creo que alguien diga que no. Ya eso de pobrecito, no lo diremos que es una enfermedad grave y demás. No. Menos cuando, ya lo vamos a ver en el último módulo, le decimos al paciente, no, usted está bien, no tiene ningún peligro, pero en la visita médica le estamos preguntando al residente que es el último estadio de un tumor y que se va a morir. Como que consideramos que el paciente no está entendiendo, ¿no? Entonces, hay situaciones. Entonces, vas revisando, acepta colocación de sondas, catéteres, de exámenes clínicos, de toma de muestras para laboratorio. Ojo, no dice exámenes de laboratorio, dice toma de muestras. Autorice a exámenes radiográficos, su consentimiento en procedimientos de diagnóstico, todo eso. Aquí un poco está dando un paraguas de autorización. Y ahí dice clarito, firma y apellido, nombre y apellidos con número de registro, quien obtuvo el consentimiento. ¿Y quién debe ser? El médico que va a hacer el procedimiento. Firma huella digital del paciente, firma huella digital de algún responsable o familiar o testigo. Pero tiene que estar firmado por el médico. A no ser que el residente sea el responsable y haga el procedimiento y solo tutorice, ¿no? Medio grave, si es así, tiene que asumir un médico tratante y ese es el que tiene. Lugar y fecha. Igual tenemos para procedimientos quirúrgicos, médicos y odontológicos. Procedimientos quirúrgicos médicos, procedimientos quirúrgicos odontológicos. Lo mismo, la lectura de la ficha ha sido acompañada con una explicación. Los beneficios, aquí por ejemplo está utilidad de la intervención, beneficios, contraindicaciones, evaluación de riesgos, etc. Y si no entiende, este campo es para eso. Usted puede dibujar acá. No es que nos hemos equivocado en diseño, no. Esto es para esquematizar el procedimiento quirúrgico, el procedimiento odontológico, etc., etc., etc. Si le dice sí estoy de acuerdo, lo hará. Pues si le dice no estoy de acuerdo, ahí quedó todo. Ya el cuidador se enoje con el paciente, le diga que está perdiendo el tiempo. No hay eso. Si no quiere, no quiere. Es más, puede poner sí aquí y después decir no quiero. Ya saben que eso es revocatorio. Tenés procedimientos de diagnóstico o terapéuticos, como las endoscopías, los RSP, las rectosigmoidoscopías, el papá Nicolau, o procedimientos terapéuticos para evitar reproducción, dispositivos intrauterinos, etc. Requieren consentimiento informado. Además, hay un artículo que ahorita no me acuerdo de la ley 348 que tiene entre 6 y 8 años de presidio a quien ponga un dispositivo sin un consentimiento previo informado. Cualquier método de planificación familiar. ¿Sí? Está en la 348, pero ahorita el artículo no recuerdo. Después está para procedimientos anestésicos. Esto ya está reglado. Ya lo tienen, que no hay problema. El anestesiólogo con seguridad que lo hace firmar, ¿no? Que ahí está igual el tipo del acto anestésico, el propósito, que fue, no pueden garantizar resultados, que ha leído, etcétera, etcétera, etcétera. También hay un consentimiento informado
para transfusión sanguínea. ¿Quién lo hace? A eso lo tienen que hacer los del banco. Bueno, sí, porque ellos van a hacer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen, su consentimiento informado, si va a ser sangre total, concentrado de glóbulos rojos, plaquetas, plasma normal. Aquí hay plasmaféresis, ¿no? Por el COVID-19. Entonces, también, todo esto que les estoy mostrando, la estructura, la plantilla, está en anexos del consentimiento informado. Ya les he mostrado el documento hoy día y varias veces en auditoría, en expediente clínico, en el informe de auditoría les he mostrado el consentimiento informado. En la ley 348, en el certificado único que tiene que ser el personal de salud, también lo tienen. Sigue con la misma estructura. Yo, fulanito de tal, con su identidad de tantos, he sido informado por proveedor de salud, doctor, no sé, Juanito de los Palotes, de los procedimientos, sí o no, consiento para tomar las muestras, evidencias biológicas o no, imprescindible, cedo la entidad, firma, impresión digital y aclaración de firma. El que me falta acá creo que es para el VIH-SID. Esos son los consentimientos informados que hay como práctica. ¿Ya? Bueno, esta ha sido concreta la clase, pero me imagino que en preguntas habrá más, ¿no? Entonces, pueden habilitar micrófonos y sus cámaras, por favor.